Gracias. Quiero comenzar agradeciendo a Teresa esta invitación y realmente el Parlamento Europeo es un sitio muy impresionante. Impresionante ha estado desde luego la exposición que ha hecho mi colega antes de la mía. Voy a afrontar el asunto desde un ángulo completamente diferente, que es el ángulo histórico, porque las cosas suceden, digamos, en un momento determinado y tenemos... Y últimamente cada vez tenemos más costumbre de proyectar nuestro presente sobre el pasado, dando por supuesto que lo que ha ocurrido en nuestro mundo, o sea, que las neveras, por ejemplo, siempre existieron y estuvieron llenas. La vida ha sido muy difícil en el planeta a lo largo de muchísimo tiempo, ¿no? Y ha habido en él, digamos, formas distintas de ser un humano. Y ese ser humano, digamos, ha tenido modos diferentes de organizarse y ha conocido tiempos buenos y tiempos malos, ¿no? Todos estamos dispuestos a conceder, pues, por ejemplo, que ha habido versiones de lo humano distintas de la nuestra que han sido más respetuosas con la naturaleza que la nuestra propia. El occidental se caracteriza en la última etapa de su historia por no tenerle ningún respeto a la naturaleza en general. Incluso tenemos expresiones que no nos chocan siquiera, las decimos en todos los idiomas, como por ejemplo que tenemos que proteger la naturaleza como si nosotros pudiéramos protegerla a ella y no fuésemos algo así como una pulga en un perro, como decía el cuento del indio. O sea que hay que entender que la vida humana ha tenido versiones muy distintas. Y esto que ven ustedes ahora ahí detrás es una versión, digamos, de la vida humana. El tercio corresponde, que es lo que yo quería empezar explicando, ¿qué es un tercio? ¿O a qué tipo de ejército corresponden los tercios? A un modo de vida distinto del nuestro, a una concepción de la existencia también distinta de la nuestra. Los tercios son un tipo de ejército muy particular que en relación a lo que nosotros somos hoy día nos choca enormemente pensar, digamos, que la vida haya estado regida por conceptos como el valor y el honor y determinadas ideas que hoy suenan prácticamente a huecas o a tan antiguo que nos costaría enormemente darle un significado concreto a esto. Pero hubo un momento en que esas ideas o esos principios, el ser humano siempre cree que hay unas cosas buenas y otras malas y actúa en consecuencia. Lo que cambia con los tiempos es qué cosas decimos que son buenas y qué cosas decimos que son malas. El tercio, digamos, responde a un tipo de guerra o de combate modernizado con respecto a la etapa anterior, que es la etapa medieval. Y esto es muy importante porque el tercio es el ejército, el origen del ejército moderno, es realmente el primer ejército moderno que existe en la Europa occidental. ¿Qué diferencia hay entre el tercio y el tipo de guerra anterior o la guerra de mesnada o la guerra de los señores feudales? Un señor feudal era alguien que controlaba un determinado territorio y que podía hacer levas, es decir, era capaz de levantar en armas un número indeterminado de personas en función de su importancia, eran más o eran menos, que le servían exclusivamente a él. Y luego él se ponía al servicio del rey si quería o no se ponía. Esto provocó, digamos, esa enorme inestabilidad política que caracterizó a la Edad Media y que caracterizó a todo el feudalismo. El tercio es la superación de esto, porque es un tipo de ejército que vincula a todas las clases sociales. Es decir, en el tercio hay gente desde lo más humilde hasta lo más aristocrático. Y es por primera vez la aparición en Europa de eso que se llama un ejército nacional controlado por un Estado. Estamos acostumbrados a que esto exista, pero no existía antes de que existiera el tercio. El tercio incorpora novedades que entonces eran, digamos, como alta tecnología. Por ejemplo, incorpora la lucha con las picas y los arcabuces, que era un invento de los suizos. Los primeros que copian la lucha de infantería con picas son los lansquenets alemanes, ¿no? El problema de la coordinación de la lucha con picas y arcabuces, que significaba darle a la infantería todo ejército nacional o todo gran ejército que no ha sido mesnada, es decir, vinculado a un señor feudal, ha sido siempre infantería. Por eso los ejércitos españoles, o sea, los tercios, se parecen tan enormemente a las legiones romanas. En realidad es una legión romana modernizada. Y dependen de la infantería porque la caballería es cara y por lo tanto era la lucha favorita de los señores que se la podían permitir, de donde la guerra era monopolio suyo. No sé si se dan cuenta del cambio copernicano que esto supone con respecto a la organización de la guerra y de la paz y a la importancia que esto tiene en cuanto a la organización de los estados modernos en Europa. Bueno,
Eso que ustedes ven ahí, que lo quería enseñar, pues simplemente porque es curioso, es un grabado que se llama La Mala Guerra. ¿Y qué significa La Mala Guerra? Les he dicho que los españoles copiaron de los suizos la lucha con las picas, aprendieron de ellos, de las picas con arcabuces, que luego los lansquenetes también las aprendieron. ¿Qué es lo que hace el tercio mejor que los suizos y mejor que los lansquenetes? El problema de la lucha con arcabuces y picas era que en el momento que se producía la más mínima descoordinación en el movimiento de las compañías de piqueros, era una absoluta catástrofe y una carnicería. Eso se le llamaba en la época la mala guerra, se le llama la mala guerra en español, se llama la mala guerra en alemán y se le llama la mala guerra en todas las lenguas. ¿Qué es lo que esa imagen refleja? Para evitar esas catástrofes, esto era lo que contenía a muchos a no emplear las picas y arcabuces, porque como hubiese el menor fallo de coordinación, aquello acababa en un desastre total. Ese es el plus, digamos, que el tercio aporta, que es una disciplina férrea, absolutamente inamovible. Hay pocos casos en los que el choque o la descoordinación de los piqueros llevaran a una derrota militar. Y esto es algo realmente admirable, porque les ocurría a los suizos cada cierto tiempo y le ocurría a los lansquenetes también con mucha frecuencia, ¿no? Entonces es ese dominio de la pica, el arcabuz, y la disciplina férrea del tercio lo que le hace ser extremadamente eficaz en su tiempo. Por poner un ejemplo, los tercios, la primera gran victoria de los tercios, que es la victoria de Bicoca y la de Pavía, bueno, de Bicoca salió, esto cuesta una bicoca, ¿vale? Porque por primera vez fueron masivamente derrotados los suizos por alguien que manejaba las armas que ellos manejaban, y de la misma forma, solo que de una manera más organizada y más coordinada. Fíjense que ni siquiera el origen de la palabra tercio está claro. Hay quien piensa que los tercios, su nombre procede, en realidad es un documento de 1536, el primer documento oficial que se refiere a los tercios, pero la palabra tercio se utilizaba ya antes, bastante antes. ¿De dónde empieza? Pues hay quien dice que la legión tercia es la primera que aparece, o sea, la primera legión romana que llega a la península ibérica, y que Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, comenzó a utilizar ese nombre en homenaje a la legión romana. Hay quien dice que el nombre de tercio se debe a que había tres tipos de combatientes: los piqueros, arcabuceros y los mosqueteros. Otra hipótesis es que eran alrededor de 3.000 hombres divididos en 12 compañías. Bueno, hubo tercios de 2.000 hombres, o sea que, en fin, realmente no sabemos cuál es el origen. Pero sí sabemos, digamos, y ya el cronista y militar Pedro de Zubiarri, a comienzos del 16, dice que la mayor parte de los tercios en Flandes son valones y flamencos, y que hay también alemanes, italianos, borgoñones, ingleses, escoceses, irlandeses, suizos, húngaros, portugueses y hasta albaneses. A partir de 1580 empieza a usarse en la literatura de la época una expresión que luego se hace popular, que es la de los tercios de naciones. Los tercios de naciones se crean o se organizan a imitación de los tercios valones, que eran los tercios flamencos. Había uno que llegó a ser extremadamente popular, que era el tercio de los papagayos, porque era un tercio en el que abundaban, digamos, los de habla francesa y habla lo que entonces se llamaba bajo alemán, que era el origen del neerlandés, sumados a los españoles que siempre solía haber, los más franceses y tal. Bueno, el galimatías de lengua era absolutamente colosal y se les llamaba un poco... es famoso el tercio de los papagayos porque fueron realmente muy bravos y muy apreciados en los campos de batalla de Europa, ¿no? En la segunda mitad del siglo XVII es raro que un tercio tenga más de un 16,7% de soldados españoles. En el caso de Flandes, bajo Felipe II, la media de españoles es de un 14,4% y fue disminuyendo con el paso del tiempo. Los españoles se integraban en los tercios en exactamente las mismas condiciones que se integraban todos los demás. Y conservaron solo un privilegio, con relación al resto de los pueblos que integraban los tercios. Y ese privilegio era el derecho a la primera línea de combate. Nos cuesta hoy trabajo pensar
que los españoles férreamente defendieran el derecho simplemente a ser los primeros que peleaban en todas las batallas. Y esto fue así hasta el punto de que hubo pleitos cuando se negó a los españoles el derecho a la primera línea de combate. Bueno, estos datos que yo les doy están sacados de los trabajos de Martínez Laínez, de Geoffrey Parker y de otros investigadores. En la Guerra de Flandes, de 104 compañías valonas, estamos hablando de los soldados, hemos dicho unos porcentajes de soldados, la cantidad se mantenía conforme subía el rango. De 104 compañías valonas, solo 38 tenían oficiales españoles. El resto de la oficialidad, o sea, de los que mandaban los tercios, tampoco eran españoles. En lo que se refiere a flamencos y valones en los tercios, en 1573, voy a dar algunos datos, son aburridos, pero es que apabullan. En 1573 hay en los Países Bajos, bajo el duque de Alba ya mentado, 54.000 soldados. De ellos, solo 7.500 son españoles. La inmensa mayoría, 30.000, son flamencos. Y remito a los trabajos de Louis van der Essen, Malby y Geoffrey Parker. No solo había miles de soldados que no eran españoles, o sea que eran flamencos, con lo cual hubieran terminado violándose a sí mismos, la cosa muy confusa, sino que también los mandos, o sea, los maestres de campo, que era el rango militar más alto, también eran flamencos. Si me pasas la siguiente imagen, aparecerá aquí un señor que se llama Johan Cercles, pronuncio fatal, conde de Tilly, nacido en Brabante y muerto en Ingolstadt en 1632. Maestre de campo, de los tercios. Y si me mueves las imágenes, voy a enseñar unos cuantos maestres de campo que lo fueron, flamencos. Jan van Ligne, ¿vale? Duque de Arenberg, Statuder de Frisia, Groningen, Drengren, Obenrixel. Mandó los tercios en la batalla de Eilingerle en 1568. Mandó los tercios en varias batallas más. Lo que quiero decir con esto es que el duque de Alba nunca estuvo solo, ni solo rodeado de españoles, que la inmensa mayoría eran flamencos. Porque lo que pasó en los Países Vascos es que hubo una guerra civil. ¿De acuerdo? Y todos estos flamencos no han tenido derecho a existir, ni derecho a la visibilidad, simplemente porque cuentan una historia que la que oficialmente se instauró en esos países no corresponde para nada con lo que sucedió. Vamos a enseñar a... Hubo más. Tengo aquí Jehan Lenin Tiertar, que mandó los tercios en la batalla de Briel en 1572, y luego mandó la batalla naval de Haarlemmermeer, pido perdón absolutamente por mi catastrófica pronunciación, esto en 1573. Claudius van Valermont mandó los tercios que recuperaron Breda, que ha salido antes ahí, en 1581. Gilles van Valermont, su hermano, fue estatura de Griesland, Weldres, Groningen y mandó los tercios en el sitio de Maastricht en 1579 y murió allí. Anton Schell, conde de Gromendock, y Omer Fordwin y Enrique van der Berg fueron maestres de campo de los tercios de Flandes y eran flamencos. Y quiero terminar señalando que todavía, digamos, como memoria viva de esa presencia, existe en Madrid la Fundación Carlos de Amberes, que es este señor del que no sabemos mucho, solo que fue capitán de los tercios, que tenía una cierta fortuna y que al morir la dejó para crear un lugar que entonces se llamó, cuando se fundó en 1594, Real Diputación de San Andrés de los Flamencos, por San Andrés, que era el patrón del Ducado de Borgoña. Durante muchos siglos sirvió para atender a soldados, a pobres y peregrinos flamencos cuando estaban en Madrid. Y así se mantuvo durante siglos hasta que en la crisis de la desamortización y las crisis liberales la institución entró en una especie de quiebra y fue rescatada gracias al empeño de los embajadores de Bélgica en Madrid y el rey Alfonso XII
en el año de 1877. En el 90 y tantos fue transformada en una institución y dejó de ser, digamos, un hospicio al que podían acogerse con servicio hospitalario, etcétera, etcétera, personas en estado de necesidad procedentes de los Países Bajos. Durante 4 siglos la institución ha funcionado teniendo siempre en su cabeza un español y un flamenco. Lo que quiero decir con todo esto es que la historia de los tercios no es historia de España. La historia de los tercios es también historia de los Países Bajos y es también historia de Flandes. Se la puede no querer, se la puede rechazar, se les puede quitar de medio, pero hubo en muchísimas ocasiones, en más, en la mayoría de las ocasiones, más flamencos en los tercios que españoles. Y esos hombres también existieron, también tienen derecho a que se cuente su historia. Yo no me puedo entretener aquí en contarle la historia estupenda de uno de estos hombres. Por ejemplo, el conde de Tilly, que es verdaderamente alguien de quien se debería describir una novela. Porque hubo pocos maestres de campo más valientes, más capaces que el conde de Tilly. Con la Fundación Carlos de Amberes llegamos a Amberes. Que la furia española, varias veces mentada, creo haber demostrado que la furia española no era española. Si las violaciones que aquí se han aludido a ellas y que resultan ser tan populares y queridas en el imaginario colectivo hubieran existido, hubiera resultado que era muy difícil que salieran morenos, porque si los soldados de los tercios violaban, la mayor parte de los que violaban no eran españoles. Así que hubieran salido más bien tipo alemán, no sé cómo, en fin. Como ustedes comprenderán, la verdad de esto, por los documentos, y la verdad de esto, por análisis de otro tipo, pues está claro que no se sostiene. Ahora bien, la pregunta del millón, la pregunta verdaderamente importante, y la que nos deberíamos hacer, es ¿por qué se cultiva durante siglos esta versión de la historia? Ha salido una imagen que corresponde al llamado saqueo de Malinas, de 1572. Hay muchas imágenes de este saqueo. No hubo en Malinas un saqueo. Hubo en Malinas una batalla. Como hubo una batalla en Amberes. Y hubo 3 días de saqueo, como las leyes de la guerra prescribían en aquel momento. No es un saqueo excepcional. Es uno de los tantos cientos de saqueos que se producían en las batallas. Porque las batallas entonces incluían el saqueo. 72 horas. De la imagen de Malinas tienen ustedes muchas reproducciones. Hay más de las que se han mostrado aquí. Pero hubo otro que contravino todas las leyes de la guerra, que es el saqueo de las tropas mandadas por Orange, la mayor parte de ellos eran ingleses, que se produjo en Malinas en 1580. Es inútil, no busquen ni imágenes ni busquen información. No la van a encontrar. El saqueo se prolongó durante un mes, insisto, contraviniendo todas las leyes de la guerra. Hasta las lápidas de los cementerios fueron arrancadas y llevadas a los barcos y vendidas luego en Londres como producto de segunda mano. Ese saqueo ha sido olvidado por la historia y es, digamos, un saqueo raro en la historia de Europa porque, aunque les parezca extraño, las leyes de la guerra se respetaban muy férreamente en el 15 y en el 16 y todavía en el 17 y en el 18. Y el saqueo de los tercios fue siempre el que las leyes de la guerra prescribían, y no más, compruébenlo, 72 horas, y ni un minuto más. El asunto de la pregunta que yo les planteaba antes es, ¿por qué durante siglos se cultiva esta versión de la historia, que es claramente una falsificación? ¿Y por qué sigue siendo rentable a día de hoy, para determinados políticos que no vamos a mencionar, no españoles, sino aquí en los Países Bajos, el utilizarla? Lo dejo simplemente como un ejercicio de la imaginación. Supongamos que todo esto fuese verdad. Supongamos que todos los tercios estuviesen formados solo por soldados españoles. Supongamos que hubiese miles de violaciones y supongamos que un tercio de la población tenga genes españoles de resultas de aquello. ¿Vale? ¿Qué pasó hace 4 siglos? Supongamos que todo esto hubiera sido cierto. Y la pregunta siguiente es, ¿y qué importa eso ahora para nosotros, ¿vale?, en el 2018 en el Parlamento Europeo? Es decir, hay una utilización perversa por intereses políticos que no son precisamente los más constructivos de la historia del pasado. Los europeos se pusieron después de la Segunda Guerra Mundial, los españoles se incorporaron después,
a la construcción de un proyecto que con todos sus defectos es único en la historia de la humanidad. Todos los que lo han querido poner en peligro y los que siguen queriéndolo poner en peligro utilizan las mismas armas y utilizan los mismos mitos. Dense cuenta que son siempre los mismos en cualquier sitio, porque tienen exactamente los mismos rasgos y los mismos vicios de destructividad. La fe que los españoles han tenido siempre en Europa, a mí siempre me ha parecido que está en ese cuadro maravilloso del rapto de Europa. Europa parece raptada por un toro, que ha sido el animal totémico de los españoles a lo largo de toda su historia. Desde que Carlos V apareció en España, creo que, y V de Alemania, tanto monta, los españoles han confiado en el futuro del continente, a pesar de que este continente ha demostrado una y otra vez que no confía en absoluto en los españoles. Y nos incorporamos a Europa con toda la ilusión y con ganas de construir y con ganas de mejorar. Ahora bien, esto hay que hacerlo con respeto a todo el mundo y en todas partes. Los pueblos del sur de Europa, los españoles también, no son ni genéticamente, ni moralmente, ni de ninguna forma inferiores a otros pueblos europeos. Y cualquier utilización perversa de la historia para intentar crear una situación de inferioridad supuestamente autoproclamada con respecto a otra de inferioridad en el seno de la Unión Europea es absolutamente letal para la propia Unión Europea. Y a partir de ahí, cada uno reflexione sobre qué es lo que se debe corregir y qué es lo que se debe mejorar. Desde luego los españoles han puesto todo de su parte y en los últimos meses unas dosis extraordinarias de sentido del humor y de comprensión con respecto a cosas que están sucediendo incluso en este mismo Parlamento. Pero la paciencia tiene un límite y la fe de los españoles en la Unión Europea también. Muchas gracias.